Hola a todos, ¿cómo están? ¿Me pueden escuchar y ver bien? Confírmenme por el chat, así arrancamos. Buenísimo. Bueno, vamos a empezar. Seguramente después se sume más gente. Eh, yo soy Florentina Morelio, soy licenciada en Psicología y en este momento soy becaria de investigación de doctorado en el área de la neuropsicología en el equipo del doctor Ferreres. La charla de hoy va a ser más que nada sobre el rol del psicólogo dentro de lo que son las neurociencias. Puntualmente voy a hablar de lo que es neuropsicología, que es a lo que me dedico yo. Así que bueno, ahí tienen mi email, cualquier cosa me pueden pedir la presentación o pueden pedirme el material al que yo me refiera mediante ese correo, ¿sí? Primero vamos a hablar, estamos hablando de neurociencias, vamos a definirlas hacia una definición muy general. Las neurociencias serían un conjunto de disciplinas que se dedican a estudiar el sistema nervioso. Dentro de estas disciplinas vamos a tener distintas ramas que van a abordar al sistema nervioso pero de diferentes perspectivas. O sea, cada una de estas ramas va a tener su objeto de estudio y sus técnicas específicas. Nosotros vamos a hablar hoy de lo que es la neuropsicología, que estaría dentro de las neurociencias y es un ámbito donde el psicólogo se puede insertar. vamos a definir también qué es la neuropsicología la neuropsicología cognitiva de acuerdo con ellis y jan es aquella disciplina que se eh, dedica a estudiar la relación entre las estructuras cerebrales y los procesos mentales la idea es saber qué partes del cerebro median y posibilitan a estos procesos mentales a nuestras funciones cognitivas y lo que tiene que ver con todo el comportamiento en sí la clave en lo que es neuropsicología es el trabajo con pacientes con lesiones cerebrales. Cuando hablamos de lesiones cerebrales es importante aclarar qué es una lesión cerebral. Eh, va desde lo que es un ACV, por ejemplo, un traumatismo encefalocraniano, hasta algo neurodegenerativo como es una demencia, por ejemplo, el Alzheimer, como es un tumor. Eh, hay un montón de patologías que podríamos incluir dentro de lo que es una lesión cerebral. A partir de los pacientes con estas patologías, lo que va a hacer el neuropsicólogo es estudiar qué sucede con este paciente, ver cuáles son los dominios afectados, cuáles preservados y de ahí sacar conclusiones. El trabajo con los pacientes nos va a permitir no solo sacar conclusiones sobre su propio rendimiento, sino también sobre el procesamiento normal. Es muy importante que tengamos en cuenta que la neuropsicología se nutre de, eh, digamos, un montón de otras disciplinas no solo de la neurología y la psicología, sino que hay un montón de otras ramas dentro de lo que es la ciencia que van a aportar a la neuropsicología. Acá les puse en la diapositiva un estudio que es muy nuevo, es de Fernández y bueno, Ferreres y otros colaboradores del 2016, que hicieron un relevamiento sobre lo que es la neuropsicología en Argentina y sobre la formación que al final vamos a hablar un poco de eso. Así que bueno, eso, todas estas cosas me las pueden pedir después por mail. ¿Cuáles son los objetivos de la neuropsicología? La idea es explicar la afectación o resistencia de estos dominios cognitivos. Cuando yo hablo de dominios cognitivos, hablamos de lo que es memoria, lenguaje, atención, funciones ejecutivas, cognición social, etcétera, etcétera. Luego de una lesión cerebral. Entonces buscamos ver qué está alterado en el paciente, pero también qué permanece indemne, qué está preservado basándonos en lo que es un, una teoría o un modelo cognitivo. ¿sí? Es muy importante para lo que es neuropsicología cognitiva tener en cuenta estos modelos cognitivos, muchos desarrollados por la psicología cognitiva, para ver qué es lo que está funcionando en el paciente y cómo está funcionando. Entonces, como les dije anteriormente, esto nos permite sacar conclusiones no solo del paciente, sino del procesamiento normal. En base a esto, lo que voy a referirme hoy es que en la neuropsicología podríamos hablar desde su aspecto clínico y de lo que es la investigación. Vamos a hablar un poquito de cada uno. Lo que es la clínica en neuropsicología tiene como dos aristas: tenemos la evaluación neuropsicológica y por otro lado, tenemos lo que es el tratamiento en neuropsicología. El rol del neuropsicólogo puede ser haciendo las dos cosas, o sea, haciendo la evaluación y el tratamiento, pero generalmente se suelen especializar en una de las áreas. Arrancamos con la evaluación. De acuerdo con Lesac, otra autora muy importante para la neuropsicología, una evaluación va a ser neuropsicológica cuando las preguntas que se plantean y los hallazgos que podemos obtener a través de ellas remiten en última instancia a lo que es la función cerebral. ¿Cuáles son los objetivos de la neuropsicología de esta evaluación? Va a tener múltiples objetivos. El número uno podríamos decir que es su rol diagnóstico, contribuir al diagnóstico de alguna patología. Después también podemos con la evaluación neuropsicológica evaluar las consecuencias de alguna enfermedad ya diagnosticada. Por ejemplo, puede venir al consultorio eh, un paciente con esclerosis múltiple y evaluamos las consecuencias de la esclerosis en su funcionamiento cognitivo. También como... Mencioné antes y lo vamos a volver a hablar, ver lo que está preservado y ver lo que está alterado en ese paciente. Esto va a ser muy importante también para planificar el tratamiento. En el punto 4, como tienen, orientar la planificación del tratamiento. Ustedes piensen que no podemos arrancar un tratamiento sin tener una evaluación previa porque necesitamos conocer el funcionamiento cognitivo de nuestro paciente. Y a su vez esta evaluación nos va a permitir asesorarlo, asesorar al paciente, a su familia en los cuidados que tengan que tener con este paciente, eh, explicar todo lo que tiene que ver con su patología, eh, estrategias que pueden hacer desde la casa, tareas, esto es más ligado a lo que es la psicoeducación. Y también la evaluación es la que nos va a permitir medir cómo está yendo este tratamiento o tratamientos pasados, cómo están las funciones de este paciente luego del tratamiento, durante el tratamiento, y así evaluamos si tenemos que hacer algún tipo de cambio. Esto lo vamos a hablar ahora cuando hablemos un poco más de tratamiento. En cuanto a lo que es este rol diagnóstico de la evaluación neuropsicológica, hace unas décadas, en sus comienzos, el rol diagnóstico apuntaba a ver la ubicación de la lesión cerebral, o sea, a ver la lateralización. Por supuesto, después con el advenimiento de las técnicas de imágenes actuales, eh, este rol quedó delegado y el rol pasó a ser otro. La idea hoy en día es que en la evaluación neuropsicológica, primero, sigue siendo crucial en algunas patologías. Si ustedes ven los criterios diagnósticos que hacen los distintos organismos internacionales, van a ver que la neuropsicología, la evaluación neuropsicológica, figura en varias patologías neurológicas. Por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer. También es crucial en el diagnóstico de algunas encefalopatías tóxicas y otros procesos demenciales. También la evaluación neuropsicológica muchas veces nos permite diferenciar entre dos patologías, como puede ser una demencia más cortical de una subcortical, eh, cortical por ejemplo Alzheimer, subcortical por ejemplo demencia tipo Parkinson, también nos va a permitir diferenciar entre lo que es una depresión y una demencia. Muchas veces eh, las personas con depresión tienen afectadas sus funciones cognitivas y esto se presenta y muchas veces se confunde con otro diagnóstico. Entonces con la evaluación neuropsicológica vamos a poder orientarnos y ver qué es realmente lo que le está pasando al paciente. También la evaluación neuropsicológica nos va a ayudar en detectar deterioros incipientes que muchas veces en las técnicas de imágenes no se pueden detectar. Entonces, con la evaluación llegamos a ver, por ejemplo, un deterioro cognitivo leve, que después quizás con algunas técnicas va a ser notorio. Y obviamente nos ayuda a entender cómo funciona este paciente. También les dije que era importante la evaluación para describir las fortalezas y debilidades. La idea no es solo centrarnos en los déficits del paciente, en las funciones cognitivas que estén alteradas. La idea siempre va a ser también ver qué está eh, indemne, qué se encuentra preservado. Porque esto también va a ser muy útil para planificar el tratamiento. Muchas veces... Nos tenemos que apoyar en esto que está preservado para orientar el tratamiento, porque cuando ahora hablemos de tratamiento se va a entender mejor esto. Entonces, la idea es dar cómo funciona el paciente a nivel global, qué es lo que está indemne, qué es lo que está dañado, y también es importante tener en cuenta este estado actual del paciente y relacionarlo, relacionarlo con un estado premórbido. A veces es difícil eh, saber cuál es el estado premórbido del paciente. Tenemos algunas técnicas que nos permiten ver esto. También es muy importante siempre en la evaluación neuropsicológica el informante, un informante confiable, una persona que o viva con la persona o esté mucho tiempo con la persona, que la conozca para que nos pueda dar pistas de cómo era la persona antes de esa lesión cerebral. Lo que es la rehabilitación, que es la otra arista dentro de lo que es la neuropsicología clínica, es o sea, un método terapéutico, son estrategias de intervención. La idea se busca mejorar o compensar estos déficits neurocognitivos que se producen en este paciente. Muchas veces eh, no podemos lograr una total recuperación, no podemos lograr una mejoría total de esta función dañada. Pero bueno, nos podemos centrar en aquello que está preservado, intentar mejorar aquello que está preservado y también nos podemos centrar en est estrategias externas, como por ejemplo el uso de agendas para dificultades de memoria u otros tipos. Eh, son muy importantes en este caso los, las ayudas que nos pueden dar los terapeutas ocupacionales en todo lo que tiene que ver con las actividades de la vida diaria y cómo se maneja el paciente en la vida diaria. El rol de terapeuta ocupacional es clave en este aspecto. Van a ver que dentro de lo que es la neuropsicología eh, hay un montón de profesiones involucradas. Nunca estamos solos con el paciente, sino que estamos varios profesionales involucrados porque no alcanza solo con nuestro aporte. Volviendo a lo que es la rehabilitación, entonces buscamos restaurar la función o optimizar alguna que esté indemne o compensar con otras estrategias o con ayudas externas. Siempre el objetivo final va a ser mejorar la funcionalidad del paciente, o sea, mejorar en su calidad de vida. Y también lo que tenemos son estrategias individuales, o sea, tratamientos individuales. Vamos a tener tratamientos grupales y combinados. En, por ejemplo, en pacientes con demencias... Eh, en la avanzada edad se ha visto que el tratamiento grupal eh, tiene una gran efectividad, son muy buenos los tratamientos grupales. Después, tienen también tratamientos grupales para pacientes con afasia. Obviamente, tratamiento grupal no implica eh, hacer una bolsa de todos los pacientes, hay que chequear qué pacientes entran en el tratamiento, cómo armamos este grupo, eh, implica otro trabajo extra. Pero se han visto buenos resultados y hay ocasiones en las que no se puede y se hace un tratamiento individual. Para el tema de la fascia, por ejemplo, eh, en Fundafasia, que es una fundación que trabaja con este tipo de pacientes, suelen hacer unos talleres grupales muy buenos, en el Hospital de San Isidro también, hacen incluso talleres relacionados al teatro para que se puedan expresar los pacientes, y estar en contacto con otra persona que tiene la misma patología los ayuda bastante. Este último punto que quiero resaltar de rehabilitación cognitiva, los tratamientos con validez empírica. ¿Qué pasa en neuropsicología? Tenemos un montón de estudios sobre patologías específicas, un montón de estudios sobre funciones cognitivas específicas y tenemos pocos estudios sobre tratamiento. Hay, existen, pero son los menos. Esto tiene que ver con un montón de cuestiones eh, ya de si sí, hacer un tratamiento implica hacer un estudio longitudinal, hablamos de un financiamiento específico que se necesita y bueno, muchas veces... En estos tratamientos. La idea es que nosotros en nuestra práctica clínica, en lo que es rehabilitación, no hagamos lo que nos, se nos ocurre, sino que busquemos estos artículos que hay, no tantos, pero hay, busquemos metaanálisis. Son muy buenos los metaanálisis Cochrane. Los metaanálisis Cochrane se publican más o menos cada cinco años y podemos ver distintas técnicas, cómo funcionaron en ciertas poblaciones, por ejemplo, Justamente el otro día leí sobre rehabilitación en la atención en esclerosis múltiple y daba diferentes estrategias para actuar, cuáles tenían mejor eficacia, cuáles tenían una peor eficacia. Y esto está bueno para nuestra práctica clínica, usar cosas que hayan funcionado. ¿sí? Obviamente la rehabilitación va a ser un proceso creativo, pero siempre está bueno que nos basemos en algo que tenga evidencia. Y para esto también es clave que la rehabilitación se base en un modelo teórico. Se ha visto que los mejores tratamientos en neuropsicología son los que están, los que tienen un modelo teórico por detrás, ¿sí? Eso es muy importante. Trabajar con un modelo teórico, no agarrar y decirle al paciente que haga Sodocus, sino agarrar un modelo teórico y decir, bueno, hoy quiero trabajar eh, tal aspecto de la memoria episódica. Bueno, ¿qué estrategias puedo usar? Y así avanzar en nuestro tratamiento. Como les dije anteriormente, es importante los que hacen rehabilitación igualmente ir solicitando evaluaciones o hacer evaluaciones periódicas. Primero, como les dije, la evaluación nos va a permitir planificar este tratamiento. Nos va a orientar, nos va a decir qué hay que trabajar, cuáles van a ser nuestros objetivos a mediano plazo, a largo plazo. Esto también tiene que ver con el interés del paciente, el interés de su familia, nunca hay que olvidarnos de ese aspecto. Y también poner expectativas de logros. Eh, ciertas, siempre hay ciertas limitaciones, no hay que generar falsas esperanzas en la familia, entonces hay que tener en cuenta que estamos hablando de un paciente con una lesión cerebral. También, como les mencioné previamente, es la evaluación neuropsicológica la que nos va a permitir valorar cómo está resultando este tratamiento. Hay que hacer algún ajuste, hay que cambiar algo, hay que interrumpirlo. Además de permitir vernos el tratamiento, lo que nos permite ver es cómo está afectando la enfermedad, esta patología, a las funciones cognitivas de nuestro paciente. Muchas veces cuando tenemos una patología más neurodegenerativa como es el Alzheimer, evaluaciones periódicas nos permiten ver qué impacto está teniendo la enfermedad en las funciones cognitivas de nuestro paciente. Y ahora un paréntesis. Todo lo que venimos hablando hasta ahora tiene que ver con lo que es el adulto. Eh, Hago más mención a lo que es el adulto porque yo trabajo en esa área. Pero existe también la neuropsicología del desarrollo, que va a trabajar con chicos y también trabaja. Acá estamos hablando, es muy distinta a la neuropsicología infantil porque piensen que estamos trabajando con un cerebro en desarrollo. En el adulto estamos hablando de un cerebro ya constituido, que tiene una lesión, un evento o que comienza con una patología, pero es distinto, ya es un cerebro formado. Lo que es en el niño es algo en desarrollo, la plasticidad va a ser distinta, entonces los abordajes son distintos, las técnicas son distintas y hay que tener en cuenta otras cosas. Hay muchos equipos de neuropsicología del desarrollo en Argentina, eh, uno muy importante es el de Nora Grañana que trabaja todo lo que es trastornos del espectro autista. ¿Y qué tipo de pacientes son los que van a llegar a lo que es un neuropsicólogo del desarrollo? Y llegan muchos pacientes con déficit de atención con trastornos del aprendizaje, dislexia, discalculia, con, bueno, trastornos del espectro autista. Estas son las poblaciones que más que nada van a recibir los neuropsicólogos del desarrollo y que es muy importante que haya más de estos neuropsicólogos, que son los menos también en el país. Tenemos varios equipos en hospitales públicos, en clínica privada, pero necesitamos más neuropsicólogos del desarrollo. Muy bien. Hasta ahora dijimos que dentro de lo que es neuropsicología vamos a tener gente dedicada a lo que es la clínica, más evaluación con su rol diagnóstico o tratamiento rehabilitador o ambas cosas, pero clínica. También un psicólogo se puede insertar en la neuropsicología, pero en el ámbito de la investigación, que es a donde me dedico yo. Tenemos un montón de grupos en Argentina que trabajan en neuropsicología. Son grupos generalmente, como les comenté antes, interdisciplinarios. Por ejemplo, en el grupo donde trabajo yo eh, tenemos psicolingüistas, neurólogos, tenemos médicos, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales y estamos los psicólogos. Es mucho más rico cuando se hace este abordaje interdisciplinario. ¿Y cómo puede trabajar una investigación en neuropsicología? Y bueno, uno puede eh, decidirse a estudiar determinada función cognitiva en determinada patología. Muchas veces esto está condicionado por dónde trabaje uno. Eh, piensen que uno trabaja con el flujo de pacientes que, al que puede acceder. Si uno trabaja en un hospital, por ejemplo, eh, tiene que ver qué tipo de pacientes llegan y los estudios los va a hacer en base a esos pacientes. Por supuesto, hay instituciones eh, muy reconocidas, tenemos INECO, tenemos Fleni, donde hay un gran flujo de pacientes con un abanico de patologías posibles y se pueden hacer investigaciones de un montón de diferentes patologías y un montón de funciones cognitivas distintas. Ahí ven como les menciono, vamos a tener grupos que estudian la atención, grupos que estudian la memoria, grupos que estudian algún aspecto en específico dentro de una patología en específica. Es central esto, cuando hablamos de neuropsicología estamos hablando de un sujeto con una lesión cerebral. Lesión cerebral como mencionamos antes, puede ser desde una ACV, un traumatismo, algo neurodegenerativo, ya sea una lesión focal o una lesión difusa, pero tiene que haber una lesión cerebral para que hablemos de qué es neuropsicología. Si el sujeto es un sujeto sin lesión cerebral y estudiamos, por ejemplo, la memoria o la atención, estamos hablando de psicología cognitiva. Para que sea neuropsicología, tiene que haber una lesión cerebral. Entonces, bueno, tenemos un montón de distintas funciones cognitivas, hay equipos eh, muy conocidos, por ejemplo, el equipo de Ricardo Alegri que trabaja en demencia. Obviamente tienen un gran desarrollo en todo lo que es el tema memoria. Bueno, el equipo en donde estoy yo, el doctor Aldo Ferreres, trabaja más que nada temas de lenguaje. Tenemos pacientes con afasia, con alexias. Eh, para que conozcan un poco, mi trabajo va a ser alteraciones de la lectura en lo que es demencia semántica. O sea, tenemos funciones cognitivas y distintas patologías. Y como les mencioné previamente, la mayoría de las investigaciones suelen tener un corte transversal. Yo recibo al paciente, lo evalúo, le tomo ciertas técnicas. Obviamente esto no va a ser en una única sesión, podría ser si son pocas pruebas, pero para un doctorado suelen llevar varias sesiones, pero es un corte transversal. Yo veo al paciente una vez, una vez múltiples sesiones. Lo que es importante en estos casos, como les dije, es tener en cuenta un modelo teórico por detrás para estudiar eso es básico y por eso es lo que hablamos de neuropsicología cognitiva tenemos que tener un modelo teórico para sustentarnos y bueno sería ideal que empiece a haber más investigaciones sobre lo que es tratamiento que sería necesario tener investigaciones longitudinales pero como les comenté previamente esto requiere una persona que se dedique cierta cantidad de tiempo que evalúa el mismo sujeto durante tantos meses o tantos años, esto requiere un financiamiento específico eh, y, bueno, un montón de cosas que por ahí no vienen al caso, como es nuestro sistema de ciencia hoy en día y que muchas veces lo que es en tratamiento, lo que lleva a resultados más tardíos, uno no tiene el resultado en el momento y, bueno, la mayoría termina eligiendo estudios transversales por un montón de estas cuestiones. Algunos puntos más sobre investigación en neuropsicología. Vamos a tener. Algunos pocos, pero existen personas que trabajan en lo que es el armado de técnicas neuropsicológicas, ya sea armado o validación, técnicas de otros países que las adaptamos a nuestro medio cultural. Es muy importante esta investigación. La realidad es que en neuropsicología hay muchas técnicas que utilizamos, pero que no tienen las, los requisitos psicométricos necesarios. Y eso es peligroso para nuestra práctica, porque uno necesita utilizar pruebas que tengan validez y confiabilidad, que uno sepa lo que está midiendo y que realmente está midiendo lo que dice medir la prueba. Por eso, si es necesario, si alguno de los que está conectado quiere sumarse a la investigación en neuropsicología, necesitamos gente que trabaje en el armado de pruebas. Por ejemplo, hoy en día Nancy China está finalizando la adaptación a lo que es el TECLE, que es un test de eficacia lectora. Ese es un test de screening que nos va a ayudar en lo que es todo lo que es screenar eh, dislexia y se necesita realmente de esto. Y bueno, si tenemos investigación en esta área neuropsicológica, nosotros, ¿qué podemos hacer? Además de que tenemos un mayor conocimiento sobre cómo son las funciones cognitivas, cómo se relacionan con nuestro sistema nervioso, tenemos que pensar siempre en la clínica también. Por más que uno solo haga investigación, nosotros tenemos que pensar que lo que hagamos en investigación va a impactar en la clínica y va a impactar en un sujeto y en su calidad de vida. Así que es muy importante que hagamos investigación en neuropsicología y para todo lo que es clínica e investigación en neuropsicología, por supuesto, necesitamos una formación. ¿Cómo nos formamos en Argentina? Bueno, en Argentina, por supuesto, yo estudié en la UBA, así que por ahí estoy un poco sesgada, pero. Las carreras de grado de psicología no tienen tanto material en neuropsicología. Hay algunas que sí, pero hablando de la UBA y de ciertas que conozco, no tanto. Alguna que otra materia, pero necesitamos una formación externa. ¿Cómo nos formamos actualmente? Por ejemplo, tenemos cursos y seminarios que los dan diversas instituciones. Van a ver que hay ofertas en Internet, hay cursos, seminarios en instituciones públicas, gratuitos, otros en instituciones privadas, pero que también son públicos y cursos pagos que llevan una cantidad de meses. Acá les puse en la diapositiva, por ejemplo, un curso que se da en la Universidad Favaloro sobre neurociencias cognitivas, neuropsicología y neuropsiquiatría, que dura ocho meses. Ahí es un curso muy bueno, tiene unos profesionales eh, muy reconocidos en nuestro ámbito. Y después tienen cursos que por ahí duran un día o que duran dos semanas. Tienen también, por ejemplo, el curso de Sonepsa que les puse ahí, algunos ya pasaron, pero por ejemplo, en neuropsicología en el aula. O el uso de la neuropsicología en la práctica forense, habilidades adaptativas y funcionales en niños y adultos. Son cursos que uno va pescando por internet de diferentes instituciones. Lo importante acá es conocer esas instituciones y uno ir chequeando cuál es la disponibilidad. Además de estos cursos y seminarios, podemos tener jornadas y congresos donde nos podemos formar. Acá les menciono algunos. Por ejemplo, ahora se viene. En lo que es el congreso de SONEPSA, que es la Sociedad Argentina de Neuropsicología, es ahora en octubre. También tenemos el CLASIP, que es el congreso que organiza la ACP, quien organizó esta charla. En el CLASIP es un congreso de psicología científica general, pero va a haber mesas de neuropsicología y vamos a estar con mi equipo presentando sobre lenguaje. Y también, bueno, tenemos jornadas como acá está la jornada que se viene ahora en la Universidad de San Martín sobre desarrollo de la cognición social y la de la memoria autobiográfica. Esta jornada es gratuita, pueden acercarse, viene una invitada internacional muy reconocida en lo que es desarrollo de la cognición social. Muy importante es Anika Melinder, que viene desde Noruega. Y también tenemos esta jornada que les puse acá, también se las puse porque no, todavía no pasó, que es en la Universidad de La Plata sobre alfabetización, que tenemos mesas de lo que es más neuropsicología del desarrollo también tenemos mesas sobre psicología cognitiva sujetos sanos y neuropsicología del desarrollo y del adolescente bueno tenemos lo que es los cursos les dije tenemos los congresos tenemos las jornadas pero obviamente uno necesita un poco más a veces y tenemos los posgrados no hay tantos pero los que hay son muy valiosos y los tenemos que cuidar están acreditados, los que yo les menciono acá son los que tienen acreditación CONEAU. Puede ser que ustedes conozcan alguno que yo no conozco de alguna provincia, pero bueno, intenté buscar de algunas provincias distintas. Dentro de lo que es Buenos Aires, tenemos la carrera de especialización en neuropsicología en la UBA, dirigida por el doctor Ardo Ferreres. Es una carrera que dura dos años, donde tenemos un abanico de materias, ya sea de neuropsicología del adulto y de neuropsicología infantil incluye dos prácticas en servicios de diferentes hospitales y bueno, uno ahí se puede formar y obtener el título de especialista en neuropsicología. También me han mencionado que está la carrera de especialización en lo que es la Universidad de la Concagua, que es en Mendoza, también está acreditada, así que es importante conocer que no todo está en Buenos Aires, sino que estamos desparramados por toda la Argentina los neuropsicólogos. Además de estas carreras de especialización vamos a tener la maestría del Hospital Italiano que es en neuropsicología aplicada, se va a abrir para lo que es el año que viene, estuvo cerrada un periodo de tiempo, pero ahora el año que viene se retoma. Toda esta información está en las webs de las instituciones. Y tenemos los doctorados, el doctorado de la Universidad Nacional de Córdoba, que es un doctorado en neurociencias, pero bueno, adentro se presentan cursos y se presenta formación en neuropsicología, y el doctorado de la Universidad Ma Maimonides, que también es en neurociencia, pero como les mencioné, hay cursos adentro sobre neuropsicología. Resaltar algo más de la formación, porque por ahí nos están escuchando personas que no son solo psicólogos. Lo que es la neuropsicología en nuestro país no es dominio exclusivo del psicólogo. Uno puede especializarse en neuropsicología siendo fonoaudiólogo, siendo terapista ocupacional, siendo de cualquier rama que tenga matrícula. O sea, cualquier rama de la salud con una matrícula para ejercer. Así que bueno, eso es importante para que lo tengan en cuenta, que no estamos solo los psicólogos, sino que es bien interdisciplinario. Un lugar más donde formarse, que es bastante importante y que muchas veces uno no lo tiene en cuenta, pero nos brindan buenas herramientas, lo que son las asociaciones o las sociedades. Específicas de neuropsicología, tenemos en Argentina la Sociedad de Neuropsicología Argentina, que son EPSA, que son sus siglas, y ya de regional de lo que es Latinoamérica, tenemos SLAN, que es la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología. Cada una de estas asociaciones o sociedades tienen su web, pueden consultar, suben material. Eh, suben eventos, como les mostré antes, organizan congresos, ahora se viene el congreso de Sonexa, el año que viene está el congreso de SLAN en Natal, en Brasil. Es importante estar al tanto de ver qué pasa y qué información publican, porque a veces se publican cursos muy buenos y a veces son accesibles y uno puede adquirir más información desde esos lados. Y a veces traen invitados internacionales que si no es por estos cursos, uno no los conoce en vivo. Y Última pata importante para la formación, que son obviamente los papers, los papers relacionados a neuropsicología. Dentro de lo que son las revistas, en Argentina tenemos la revista argentina de neuropsicología que publica Sonepsa y, bueno, latinoamericana tenemos la revista de neuropsicología latinoamericana que publica SLAM. Después tenemos en Chile, pero también es latinoamericana, cuadernos de neuropsicología. Estas tres que le menciono son revistas que son específicas de neuropsicología, publican artículos de neuropsicología. Pero por supuesto, dentro de lo que es eh, la psicología científica, tenemos revistas como Ciencia de la ACP, que publica artículos sobre neuropsicología y artículos de interés para un psicólogo, más allá de que no sean específicos de neuropsicología. Por ejemplo, artículos que tienen que ver con la depresión, con la ansiedad. Nosotros tenemos que estar al tanto de esto, no podemos, ah, ese no es dominio mío, no lo miro. No, tenemos que tener una formación en esto. Acuérdense como les dije que muchas veces un paciente con depresión tiene afectaciones cognitivas que es pertinencia del neuropsicólogo. Entonces tenemos que tener un bagaje psicológico por detrás importante. En síntesis, dijimos que la neuropsicología cognitiva es una rama de las neurociencias donde uno como psicólogo puede insertarse, uno tiene que formarse, acuérdense que tenemos lo que es la, la pequeña formación que tenemos en el grado como psicólogos, o casi nula en lo que es la Universidad de Buenos Aires, pero tenemos la posibilidad de hacer posgrados. Entonces, nosotros como psicólogos podemos intervenir en lo que es el área de la neuropsicología. Dentro de la neuropsicología tenemos el aspecto que es clínico, donde podemos evaluar a los pacientes. Esta evaluación, acuérdense que tiene un rol diagnóstico. También nos sirve para conocer sus fortalezas y dificultades para la hora de armar un tratamiento. Para evaluar tratamientos, vienen pacientes que han pasado por una terapia farmacológica, evaluamos cómo están las funciones cognitivas en ese paciente después del tratamiento. Y también tenemos en neuropsicología, en la parte clínica, lo que es el tratamiento rehabilitador. Rehabilitar, por un lado, podemos restaurar, en ciertos casos, ver cómo restauramos esas funciones dañadas cuando no se puede, podemos optimizar las funciones preservadas, aquello que está indemne, reforzarlo para que el paciente pueda apoyarse en esto y también compensar. Compensamos, por ejemplo, con ciertas habilidades que puede aprender basándonos en lo indemne o con ayudas externas como son diferentes di dispositivos. En esto acuérdense que es muy importante en lo que es actividades de la vida diaria el rol del terapeuta ocupacional. Más allá del área clínica, algunos neuropsicólogos nos dedicamos a lo que es la investigación. Acuérdense que hay distintos equipos de neuropsicología en el país. Si ustedes están interesados en sumarse en investigación en neuropsicología, la idea es que se contacten con alguno de estos equipos, pueden verlos en las páginas, algunos aparecen en las páginas de las facultades, como por ejemplo en la página de la UBA tienen los proyectos UBASIT, pueden ver que UBASIT son de neuropsicología y contactarse con los directores. Pueden entrar a la página de instituciones como el FLEN y como el Cineco, ver en qué están trabajando, manifestar su interés y pueden sumarse. Siempre los equipos están abiertos a sumar gente interesada y que quiera dedicarse a esto. Y eh, importante de investigación también la formación. ¿sí? No, la, la formación en neuropsicología no es solo para el que actúa en el rol clínico, sino también para el que investiga en neuropsicología. Nunca dejemos de lado. Formarnos en los modelos teóricos. Es fundamental no solo conocer todo lo que es sistema nervioso, ¿sí? no solo conocer lo que es la anatomía, cómo funciona toda la parte más neurofisiológica, sino también formarnos en los modelos cognitivos. Piensen que los modelos cognitivos son los que van a sustentar nuestra práctica, ya sea clínica, porque vamos a trabajar evaluando diferentes, por ejemplo, nosotros decidimos evaluar atención. Y evaluamos la atención basándonos en un modelo teórico, evalúo atención sostenida, atención dividida, evalúo la red de alerta, siempre yo me sitúo en un modelo teórico y ahí evalúo. Pero también para el tratamiento, acuérdense, necesitamos este modelo teórico. Yo voy a rehabilitar en memoria semántica, voy a rehabilitar en memoria episódica. Bueno, yo ahí ya me estoy parando desde un modelo teórico, ¿sí? Obviamente hay que ver la evidencia de estos modelos. Hay modelos que tienen bastante evidencia y bueno, va a haber profesionales que se sitúan en uno y profesionales que se sitúan en otro y eso va a guiar la práctica clínica. Y también estos modelos son importantes para investigación, porque yo en investigación, por ejemplo, estudio las alteraciones de la lectura en estos pacientes con demencia semántica. Yo necesito un modelo que me sustente en mi investigación para ver qué es lo que voy a estudiar de esas alteraciones de la lectura. Necesito... Este modelo que me diga, bueno, vamos a estudiar tal aspecto de la lectura, estudiamos, por ejemplo, el modelo de doble ruta, qué ruta está indemne, qué, eduta, qué ruta está alterada, y bueno, yo ahí me estoy situando desde un modelo. Así que es muy importante que uno como neuropsicólogo no solo se forme en la parte más neuroanatómica, la parte más ligada a, la, a lo que es neurológico, como por ejemplo, cómo es la enfermedad, uno necesita conocer aspectos que... Después algunos se escapan a lo que uno hace en el día a día, pero yo no necesito saber qué pasa, por ejemplo, en la demencia semántica, qué áreas están afectadas, qué pasa con los neurotransmisores. Pero también es importante saber lo aparte de la psicología cognitiva, qué modelos hay, qué modelos disponemos. Un punto más para resaltar de investigación antes de casi cerrar es... Importante el estudio de estos modelos, investigaciones que se dediquen a probar estos modelos en nuestros pacientes. ¿sí? Piensen que los modelos cognitivos están hechos en sujetos sanos y nosotros les podemos dar un plus viendo qué pasa cuando hay una alteración. Y también es importante la gente que se dedique a estudiar lo que son las técnicas, la creación de nuevas técnicas en neuropsicología, la adaptación a nuestro medio. Hay muchas técnicas en neuropsicología que nosotros tomamos prestadas de otros países y la realidad es que eso dificulta la práctica clínica porque uno necesita una técnica que esté validada en la población local. Si no, uno cómo compara esos resultados? Es muy difícil. Entonces es importante que haya investigación en estas técnicas, que haya gente que se forme en investigación y se dedique a la validez, a la adaptación de técnicas extranjeras y a crear técnicas nuevas con conocimiento de la psicometría. ¿Ven cómo les digo? Uno termina eh, aprendiendo de un montón de aspectos de la psicología y de otras disciplinas porque las necesita para su quehacer profesional. Para cerrar, formación, les pasé un par de nombres. Tenemos cursos que se van haciendo todos los años. Hay cursos que se repiten, que son anuales, como el curso de la Universidad Favaloro que se hace muy seguido. Tenemos cursos especiales porque vino un invitado por distintas asociaciones. Tenemos también lo que son los congresos. Eh, muchos de los congresos, los tres que les mencioné, el de Sonepsa, el de SLAN y el de la ACP, son cada dos años. Es importante estar atento a ver quiénes vienen. Estos congresos suelen traer invitados muy importantes y que uno tiene que aprovechar que contamos con el autor ahí, sacarle el jugo posible. Hace poco vino Ledu y presentó todo su trabajo que tiene que ver con el rol de la amígdala en el miedo y en otras emociones y fue muy interesante poder ver a un autor que uno siempre estudia desde los libros y que es muy importante para la neuropsicología y bueno si alguien quiere realmente especializarse tiene estos cursos de posgrado que vimos tanto especializaciones maestrías como doctorados donde uno ya adquiere un abanico más amplio de conocimientos sobre neuropsicología más allá, por ejemplo, de que yo me dedique ahora a trabajar con adultos, al estar haciendo la carrera de especialización, también tengo un conocimiento sobre qué pasa en el cerebro en desarrollo sobre la neuropsicología infantil. Y para cerrar, recuerden la importancia de las asociaciones, de las distintas sociedades que nos brindan información y de las revistas. Siempre en neuropsicología tenemos que tener en cuenta esto: la información que yo estoy adquiriendo, esta información que saco de internet. ¿Es de una revista? ¿Esta revista es una revista científica? ¿Tiene, está validada? O sea, es importante esto porque yo después eso lo voy a trasladar a mi paciente, ¿sí? Entonces necesito basarme en cosas que estén probadas. Piensen que últimamente con toda esta moda neuro, la década del 90 fue la década del cerebro, se le llamó, con esta moda neuro surgen muchas eh, oportunistas, digámosle, que hacen neuro lo que se les ocurra y nosotros como profesionales necesitamos saber diferenciar eso, saber lo que es una formación científica, una formación con base a algo que aparece en Internet en una nota que escribió alguien que no tiene idea de lo que está hablando. Y ese es un posible rol nuestro como eh, futuro profesional si, o profesional si ya están graduados. Así que bueno, espero que les haya interesado la charla, les agradezco por estar escuchándome. Es una introducción más que nada a la neuropsicología, uno puede después puntualizar en un montón de aspectos. Y bueno, tienen mi mail, cualquier cosa me escriben, me pueden pedir material, eh, autores claves en neuropsicología, bien básicos para leer, uno dice, bueno, ¿qué puedo leer para empezar? Bueno, tenemos a Alice y Young, tenemos a Lesa, a Heilmann. son autores que son clásicos, o sea, que uno puede agarrar, leerlos y siguen en vigencia y lo que dicen está en vigencia y siguen trabajando. Y después tenemos trabajos más locales que uno puede acceder por las distintas revistas o, por ejemplo, tienen algunos libros, el Tratado de Neuropsicología de Acadia, el Libro de Evaluación Neuropsicológica en el Adulto de Débora Burín y colaboradores. Esos son materiales que uno puede acceder y que son claves. Así que bueno, les agradezco y ahora tenemos un pequeño espacio de preguntas. Si alguno quiere hacerme una pregunta, la puede escribir en el chat, que yo la leo y se la contesto. Así que bueno, lo que se les ocurra me pueden preguntar. Bueno, mientras se escriben, les voy a contar un par de cosas más, así notemos este silencio. Eh, muchas veces me preguntan cómo uno, como psicólogo, se integra en estas áreas. Yo les dije, la idea básica es contactar equipos. O sea, uno gradúa y está medio perdido en qué hacer, y la idea es esta: uno contacta un equipo que se dedica a estudiar tal cosa. Por supuesto, uno tiene que ver que le interese, ¿sí? Yo, por ejemplo, estoy en el equipo de Ferreres que estudia lenguaje y era por, yo me acerqué porque me interesaban las temáticas y buscarse, hacerse un lugar en esos lugares. Uno, a medida que va adquiriendo nuevo conocimiento, piensen que nosotros generalmente salimos del grado con mínima información neuropsicológica y la tenemos que adquirir en cursos, pero también lo importante es la experiencia y la experiencia se hace participando de equipos, ya sea equipos privados, equipos de, en lugares públicos. A ver, voy a leer un poquito. Acá Sol nos pone, bueno, es que la, la formación de grado no tiene una, digamos, no es amplia en neuropsicología. Bueno, para aclararles esto, para los que no conocen o son de otras carreras, en la UBA lo que tenemos es una materia obligatoria sola, que es neurofisiología, que, eh, bueno, yo soy docente de neurofisiología, damos en el comienzo... La parte más neurofisiológica, y le dedicamos una pequeña parte a neuropsicología porque nos parece que, como es la única que es obligatoria, algo tienen que ver, y después, obligatorias no hay más. Tienen materias optativas, como por ejemplo es neuropsicología, y como por ejemplo es la práctica en el Hospital Ramos Mejía o en el Hospital Fernández, pero después no hay mucho más puntual de neuropsicología, hay algunas de otras corrientes que están ligadas. Pero bueno, Sol nos pregunta, ¿hay alguna universidad en Buenos Aires o en el resto del país que la formación de grado se oriente hacia la neuropsicología? Y bueno, en lo que es Buenos Aires, que es donde más conozco yo, tenemos eh, lo que es el psicología dentro de la Universidad Favaloro y tiene una orientación en neurociencias. O sea, es una carrera de psicología, pero la mayoría de las materias están orientadas a las neurociencias. Entonces tienen varias materias sobre neuropsicología y tienen la posibilidad de hacer prácticas ahí en lo que es Favaloro piensen que eh, todo lo que es Fundación INECO tiene que ver con Fundación Favaloro así que sí la carrera de psicólogo ahí tiene esa orientación más neuro neurociencias neuropsicología más basada en un abordaje científico pero después que conozca yo es la única que está más puntualizada eh, yo doy clases en otras universidades que no son la UBA y tenemos materias por ejemplo en La UAI, en la Universidad del de Salvador hay materias sobre neuropsicología pero les digo, la formación resulta mínima a lo que uno después puede hacer por afuera. Acá Angie nos pregunta si hay, para hacer los cursos tenemos que tener una base previa. Mira, la realidad es que no. ¿Por qué? Al menos yo les voy a hablar de los que hice yo. Yo hice las carreras, estoy terminando ahora la carrera de especialización de la UBA. Eh, la carrera de especialización de la UBA considera que uno llega casi con una formación nula. Entonces, arrancan bien desde cero. Eso en es lo que es la carrera de especialización. Van a tener materias más introductorias como neuropsicología 1, neuropsicología infantil también 1, donde uno sin conocimiento puede empezar y no hay problema con eso. Después los cursos que hacen las distintas instituciones, si sí hay que ver, porque si uno se mete a hacer un curso, por ejemplo, hace poco hubo uno de trastorno semántico pragmático. Y siempre se va a introducir la temática, pero por ahí uno como no tiene el bagaje sobre lo que es más lenguaje, le faltan ciertas herramientas. Pero siempre la idea es, ustedes quieren hacer un curso y bueno, piden el programa, dicen, bueno, ¿de qué tema se van a hablar? Eh, y se manejan, van viendo, si ustedes creen que pueden llegar a hacerlo, háganlo. Y la idea es que si ustedes tienen dudas y si están en un curso, pueden preguntar lo que se les ocurra. ¿Sí? Los docentes no tienen que dar por sabido nada, y si lo dan por sabido, ustedes pueden aclarar: Mira, mi formación es en neuropsicología es mínima, o no tengo, ¿te puedo consultar qué es esto? Piensen que, por ejemplo, nosotros ahora en la carrera de la UBA tenemos gente que viene de todo el país, incluso tenemos un montón de compañeros extranjeros que vienen de Colombia, Venezuela, Perú, y muchos preguntan cosas que para uno por ahí le parecen básicas, pero ellos nunca la vieron. Entonces, no, no hay problema con eso, siempre uno puede preguntar. Acá Aileen nos pregunta, ¿qué instituciones recomendás o conoces que brinden cursos para estudiantes de grado? Mm, para estudiantes de grado está más difícil. La mayoría de los cursos que yo conozco son de posgrado. Habría que ver, a veces hay lugares de posgrado que aceptan a algunos estudiantes de grado como oyentes. Pero es difícil. Es difícil. Cursos de grado, a veces los de Sonepsa, Sonepsa que es la Sociedad de Neuropsicología Argentina, suele hacer cursos y si uno consulta, a veces aceptan estudiantes de grado. Después hay que aprovechar los cursos de los Congresos. Los cursos de los Congresos generalmente no distinguen si uno es estudiante o si uno está graduado. Ahora que se viene el Congreso de Sonepsa, seguramente haya un par de cursos pre-Congreso y uno se puede anotar. Y suelen ser introductorios, o sea... Si el curso es muy específico, igualmente tiene una parte introductoria. Pero sí, para la formación de grado es más difícil, porque uno depende de que la, la facultad en la que estudia o otra facultad organice algún curso, que venga un invitado. Por ejemplo, como les mencioné en la diapositiva, ahora en la Universidad de San Martín viene eh, Annika Melinder y va a ser bárbaro porque ella hace un desarrollo en cognición social espectacular. Ella es sueca, trabaja en Noruega. Eh, trabaja todo lo que también tiene que ver con el tema pobreza, el desarrollo del cerebro en contexto de pobreza, y uno tiene que aprovechar esas herramientas, porque ahí no importa si uno es graduado, si uno está estudiando, uno puede ir y escucharla, pero en grado la realidad es que sí, es más difícil, es más difícil y uno lo que le queda es agarrar los libros y autoformarse o armar, siempre está bueno armar grupos de estudio, eh, agarrar estos libros como les dije, Elissian, Lesak, autores así clásicos, reunirse en grupos de estudios y trabajarlos entre todos ver qué entendemos y bueno siempre yo por ejemplo no tengo problema en que si arman un grupo de estudio me escriban un mail y consultemos cosas lo podemos consultar con alguien de mi equipo siempre la idea está en colaborar y sumar eh, son, parece que somos un montón pero en neuropsicología no somos tantos y siempre somos bastante solidarios en este aspecto así que bueno pero no sé si hay alguna más una duda más Creo que ya estamos con el tiempo. Acá una pregunta. ¿El trabajo grupal con pacientes se hace con técnicas particulares o son las mismas que se usan individualmente? Hay que evaluar eso. Hay que agarrar los metaanálisis. Como les dije yo, la práctica clínica generalmente se basa en estudios que validaron las técnicas y a veces en cosas caseras. El trabajo grupal, por supuesto, tiene otros aspectos que hay que tener en cuenta. Entonces, las técnicas, aunque pueden ser las mismas que en el formato individual, uno tiene que considerar que está en un grupo y buscar metaanálisis grupales, por ejemplo. Buscar técnicas que se hayan hecho en grupo, porque muchas veces lo que tiene el grupo es que uno puede perderse ciertas cosas y el grupo es más enriquecedor en otras cosas, ¿sí? El grupo es muy enriquecedor, enriquecedor en esto que es lo que es la empatía, lo que es uno estar en contacto con gente que tiene la misma afectación que uno, en buscar esto. Y a veces hay aspectos puntuales que no, que uno necesita hacer en la terapia individual y que en el grupo no se pueden llevar a cabo. Pero en eso es clave que ustedes busquen en su desarrollo profesional estos estudios, estos papers y vean, bueno, siempre los papers de tratamiento lo que tienen es que suelen ser bastante detallados. Y dicen, si se aplicó en forma individual, si se aplicó en forma grupal, cuántas sesiones se recomiendan, cuál es la frecuencia de las sesiones, qué técnicas eh, ellos aplicaron y cuáles fueron los resultados. Hay instituciones, como les mencioné, Fundafasia o el Hospital de San Isidro, que hacen estos grupos y tienen muy buenos resultados, por ejemplo, en, a, en pacientes con afasia. Y bueno, eso ayuda mucho a los pacientes. En los pacientes con demencia, siempre colabora el grupo. Pero bueno siempre acuérdense el caso por caso hay pacientes que uno no los puede tener en situación grupal porque no quieren estar con otras personas sí hay que agarrar cada caso y evaluar si corresponde que haga una terapia grupal o si no se va a haber beneficiado de esto. y hay guías clínicas que recomiendan tratamientos o hay que ir a las investigaciones hay guías por ejemplo esto que les digo Cochrane que se escribe CoCRANE, eh, son Cochrane es una página donde ustedes pueden acceder a tratamientos con evidencia de cualquier cosa, porque no es una página de neuropsicología, pero tienen estudios sobre neuropsicología y muestran estos estudios que son guías clínicas y muchas veces si te muestran el metaanálisis uno puede después ver los autores que se presentan en el meta-análisis y buscar la guía. Hay libros también que uno puede adquirir donde se muestran tratamientos, pero como les digo, siempre tengan en cuenta que tratamientos de lo que menos hay. Hay, pero no hay tanto. Pero sí, hay libros puntuales sobre tratamiento en demencia tipo Alzheimer, tratamiento, y que a veces uno lo ayuda mucho, porque en lo que es rehabilitación, aunque sea creativo, uno necesita un bagaje para basarse. Espero haber ayudado con esta respuesta. Así que bueno, me parece que ya está. Vamos a cerrar porque se nos fue el tiempo. Eh, me alegra que les haya gustado. Cualquier cosa tienen mi mail y me pueden escribir, ¿sí? Así que muchas gracias por haberse conectado.